Ministerio del Poder Popular para la Juventud y Deporte realizó primer encuentro de comunicación para la juventud en el Salón Cruz 10 de la Universidad Bolivariana de Venezuela, sede Caracas. Al acto asistieron el ministro del Poder Popular para la Comunicación y la Información, Luis José Marcano, el vicepresidente de Agitación y Propaganda del Partido Socialista Unido de Venezuela, Ernesto Villegas, y la rectora de la UVB, Marianne Hanson. La actividad tuvo como objetivos intercambiar experiencias en materia comunicacional, diseñar estrategias comunicacionales dirigidas a la juventud. Asimismo, establecer mecanismos de comunicación permanente entre la juventud empoderada y las instituciones. Considerar las opiniones de los estudiantes de comunicación social y carreras afines para la atención de la juventud. Por su parte, el ministro para la Comunicación y la Información, Luis José Marcano, expresó: "Nosotros, la revolución bolivariana es una razón histórica. Los argumentos, las verdades están de nuestro lado. Con nuestros errores, nuestras debilidades, nuestras equivocaciones. Con todo eso, la verdad y la razón histórica está de nuestro lado. Nuestro proyecto es el proyecto correcto para este país. Porque al frente lo que hay es un proyecto que, aunque no se diga públicamente, su esencia es contraria a los intereses de las mayorías. Porque la esencia de ese proyecto, al igual que el proyecto neoliberal, es para beneficiar a pequeños grupos, mientras la revolución es la búsqueda de la inclusión, de la justicia, de la igualdad". Por otro lado, el vicepresidente de Agitación y Propaganda del PSUV, Ernesto Villegas, aseveró: "Porque en esta mesa está la clave de la victoria o de la derrota estratégica de la revolución popular. Por un asunto incluso meramente estadístico, de crecimiento vegetativo. Si la revolución se estanca, el tiempo biológico se encargará de acabar con ella. La revolución tiene que moverse entonces y tener el roce y el contacto e impregnarse del espíritu de la juventud para que la rebeldía que le es propia nunca sea sustituida por el espíritu conservador que necesariamente brota con eso que llaman la madurez, que es muy importante tenerla, así como la experiencia. Dicen que algunos exagerados dicen que la experiencia es lo más inútil del mundo, porque cuando la necesitas no la tienes y cuando la tienes ya no te sientes. Pero eso no es verdad. Debe haber una combinación de experiencia y juventud". A propósito de la actividad, el titular de la Juventud y Deporte, Mervin Maldonado, manifestó: "El tema comunicacional nuestro no es en este momento dependiente de las herramientas o los instrumentos que pudiéramos nosotros tener como necesidad. Creo que hemos venido en la revolución avanzando muchísimo en la creación de emisoras comunitarias, de televisoras, hemos avanzado mucho en las plataformas digitales, hemos nosotros avanzado en la guerrilla comunicacional. En cuanto a instrumentos o a herramientas se refiere, y soy de nuevo de la posición que creo que nos falta a nosotros, realizando de manera autocrítica y empezando por nuestra institución, más trabajo es en la construcción del mensaje, del contenido. Creo que allí está el gran reto que tenemos nosotros como jóvenes. Tenemos, bueno, cuántas televisoras, cuántas emisoras de radio, cuántos periódicos. Tenemos el Ciudad Caracas, el Ciudad Maracay, el Ciudad Mérida, el Ciudad Todo. Tenemos nosotros, bueno, colectivos organizados en las redes sociales, en el Twitter, en el Facebook, en el Instagram, en los correos, en YouTube, etcétera, etcétera. Tenemos nosotros grandes organizaciones de guerrilla comunicacional, los grafiteros, la cartelera, las pancartas, etcétera, etcétera, los pregoneros. Entonces, considero humildemente, quizás yo esté equivocado, pero que el mayor reto que tenemos nosotros, en este caso particular, que nos corresponde como juventud, es la construcción del mensaje, en ese contenido. Estamos en Twitter. Estamos en Twitter.
Síguenos en @VB y entérate de todo lo que ocurre en nuestra Casa de los Saberes.